in El Peso, Moscow. Ladies and gentlemen, our next bout is set for 4 rounds in the flyweight division. Jueces para este encuentro, Miguel Cucunani, David García y Jesús López. Y la tercera persona en el cuadrilátero, referee Jaime Ortiz. Y en la esquina azul, con los calzoncillos negro y dorado, con un peso de 50.800 kilogramos, un récord profesional, 0 victorias, 1 derrota, 0 empates. Ladies and gentlemen, in the blue corner with the black and gold trunks, with an official weight of 50.88 kilograms, with a professional record of 0 wins, 1 defeat, and no loss. Damas y caballeros, desde la ciudad de México, all the way from Mexico City, Carla Cruz Hernández. Y en la esquina roja, con el calzoncillo rojo y negro, con un peso de 48.800 kilogramos, un récord profesional, perfecto, 2 victorias, 0 derrotas y 0 empates. Ladies and gentlemen, in the red corner, wearing the red and black trunks, with an official weight of 48.800 kilograms, a professional record, perfect, 2 victories, 0 defeats, and no draws. Damas y caballeros, all the way from Coachella, Riverside, California, presentando a Cosmo. Pues señores, ya están las pugilistas en los guantes rosa. Alfonso López Adviña, vámonos contigo para este primer asalto. Por supuesto, claro que sí. Mientras tanto, ya están los seconds ahí recibiendo las indicaciones del tercero en la superficie, en tanto que ya fuera seconds para iniciar entonces el primer episodio. Mi querido Ricardo Plateros con el análisis y la narración. Nadia Badmontes, primer round. Gracias, Alfonso, y vámonos al primer asalto. Jocelyn Camarillo, que debutara con Gladiador Promotions, la promotora vaya, y que se llevó la victoria, una gran cantidad de afición, la que siempre la ropa, y aquí no es la excepción en esta noche en la Plaza de Toros Calafia. Camarillo va hacia adelante, señores, buscando terminarla de un solo golpe a su rival Carla Cruz Hernández de la Ciudad de México. Y Jocelyn, la que miramos en pantaloncillo más corto para que sea más sencillo de usted identificar. Ahí sujeta la de Ciudad de México. Pantaloncillo en dorado para la CDMX. Que en cuanto Jocelyn fue para enfrente, pues sí, se notó ese daño recibido. Allá va Camarillo, una gran preparación. Desde el pesaje se pudo observar su trabajo físico. Y que hoy quiere volver a demostrar por qué es de las nuevas caras del boxeo aquí en Mexicali y a los alrededores. Ahí está Camarillo, las combinaciones, izquierda y derecha, la llevas al rincón Camarillo, ahí hay muy poco intercambio por parte de su rival y Camarillo empieza a conectar y va hacia el frente Camarillo, otra vez Jocelyn, ya empezó a soltar los guantes, la de la Ciudad de México, y a mover de nueva cuenta desde el centro del cuadrante el intercambio de golpes, el upper que buscaba Cruz, Jocelyn buscando de mano derecha. Se va de largo, el intercambio abajo. Bueno, pues esta pelea, recordar que acá son 2 minutos. Ahí está la señora que está apoyando acá alrededor, que es la mamá de Jocelyn Camarillo, que está sin duda pues viviendo de manera incesante esta pelea. Ahí está Camarillo, toda su familia aquí presente, entregando el intercambio. Otra vez Camarillo que la lleva al rincón y ahí se quiere hacer fuerte. Arriba entregó en el rostro. Otra vez las combinaciones que el 1 y 2. Va de regreso, también responde a la Ciudad de México y ahí no le preocupa. Últimos 10 segundos, aquí va a terminar el primer asalto. Recuerde que son únicamente 4 rounds en el peso mosca. Y así va a terminar estos primeros minutos entre las mujeres en esta pelea en los guantes rosa. Ricardo Platero. Le conectó un buen golpe de poder Jocelyn Camarillo por allá a la rienda del DF, o bueno, más bien dicho, la Ciudad de México, y la puso medio mal, pero no pudo terminar con ella en este primer round como se pensaba después de ese golpe. Vamos a ver cómo le va en este segundo round. Bueno, recuerden que Asadero Pueblo Jackie, también así como señores
vaya a la mejor tienda de boxeo, está aquí en Mexicali, Jack Boxing Brand, donde puede encontrar los mejores artículos deportivos de este hermoso deporte. Terror García y Club Hawái de Algodones, como también están con nosotros nuestros amigos de Punto Clave, que hacen que todo esto sea posible. Alfonso López Trasviña, vamos contigo. Y por supuesto la presencia de Doc Organics, Punto Clave, publicidad inteligente, Terror García, Tuxidos Di Carlo, Crazy Bull, en Caléxico, Asadero Pueblo Yaqui. Vámonos rápidamente entonces al segundo capítulo de este combate, que viene siendo el penúltimo de esta noche, en la división de los guantes rosas, José Camarillo, la de Coachella, California, ante la capitalina, que bueno, va de nuevamente hacia el frente para buscar otra, golpear su oponente de guantes de color blanco, en tanto que la de Coachella, California, en guantes en color rojo. Mucho golpe recibido. Vaya defensa por parte de la capitalina, porque Yoserín Camarillo está haciendo una combinación de golpes bajos para de esta manera tratar de minar la potencia. Hay que recordar que el alcance es de la capitalina, mi querido Ricardo Platero. Sí, el alcance y el tamaño, pero la verdad es que la Guade la está manejando bastante bajo, y yo soy una boxeadora que cuando hace sus combinaciones las hace de bastantes golpes, entre 3, 4 golpes cuando se deja ir hacia adelante, lo cual alguno de ellos va a impactar con la guardia tan abajo que la está manejando la de capitalina. Carla Cruz ahí tratando pues de contraatacar, porque los embates y las llegadas han sido de la de Coachella, California. Yoselín Camarillo, que hace doble gancho hacia abajo, sin embargo pues golpeando abajo, se Alfonso, vuelve a enclichar con su oponente, mi querido Diabad. Sí, golpeando abajo Camarillo a su rival, son muchos los golpes recibidos, y vean ahí otra vez abajo, en cualquier momento la va a doblar, ¿eh? Bueno, mientras tanto han llegado precisamente ambas contrincantes en un pequeño bajón. Sin embargo, pues en la querencia de las cuerdas estaba apoyando la capitalina precisamente Carla Cruz. Sin embargo, Yoselín Camarillo está buscando precisamente para hacer contacto con su oponente. La capitalina va hacia atrás en pasos en reversa para de esta manera buscar la manera de poder hacer contacto con su oponente. Yoselín Camarillo va hacia el frente nuevamente para de esta manera buscar hacer contacto con su oponente, utilizando muy bien el puño derecho. Sin embargo, ahora se va con maquinita de golpes hacia su oponente, quien la lleva prácticamente a las sogas cuando ha sonado la campana que indica que ha finalizado el segundo episodio de este combate. Pausa y regresamos. Spot Color Printing Company. Somos una empresa dedicada a la impresión textil. Conoce nuestros servicios y también todo lo que tenemos para ofrecerte con la mejor calidad únicamente en Spot Color Printing Company. La elegancia está en Tuxedos Di Carlo. Trajes, togas para graduación, moños y corbatas. Todo de etiqueta en trajes formal y casual para lucir elegante en graduaciones, bodas, 15 años y eventos especiales. Ve con Claudio y Carlos, los atienden en Boulevard Lázaro Cárdenas, frente a Calimax Villa Verde, en el Nuevo Mexicali. Teléfono 686-905-9500. Tuxedos Di Carlo, donde el buen precio y la atención a nuestros clientes es... Estamos con ustedes, amigos, en el tercer round. Ya rápidamente, la garganta de mi querido Iván Montes y el análisis de Ricardo Plateros. Adelante. 10 puntos para Camarillo, 9 puntos para la de la capital. Me parece que Camarillo puede acabar con la pelea cuando guste. Le está faltando un poquito de potencia ahí al momento de ya finalizar la pelea con sus golpes, que muy bien apuntados, pero le falta un poquito de poder. Fíjate qué es lo que te iba a decir, Ricardo, porque es muchísimo los golpes que ha recibido en la rival de la Ciudad de México, Carla Cruz Hernández, y me atrevo a decir que no es de las pegadas más fuertes la que tiene Yoselín Camarillo, porque con esa cantidad de golpes que ha recibido, ya hubieras visitado la lona por lo menos en un momento. Ha entregado mucho Yoselín, pero al final esa dinamita, ese power que lleva el guante, pues me atrevo a decir que no es el más potente, o también hay que ver la otra parte, pues la... el soporte, la estamina que tiene, la resistencia que tiene la nacida en la Ciudad de México, que puede ser también esa la clave, pero me voy más por la primera opción de Yoselín, ¿no? También tiene que ver que creo que hay que investigarlo, ¿no? A ver cómo llega en peso ya el día de hoy a la pelea la capitalina, porque dice un poquito, bueno, un poquito, se ve bastante más grande que ella, y eso que tiene que ver muchísimo. La miro más delgada, Yoselín, de su pelea anterior.
con un poco menos de fuerza, sin mayor rapidez de Camarillo, que entra y sale muy fácil a buscar el contacto. Sin duda, ella es la que ha demostrado pues mantener la iniciativa. Y su rival pues está esperando dar ese golpe contundente, que al parecer ya lo ha entregado por momentos, pero busca que sea contundente y pueda mandar a la lona a la que es favorita, la boxeadora de Cochena, California, Jocelyn Camarillo. Últimos 10 segundos de este penúltimo asalto. Vendrá uno más y nada más. Señores, así ha terminado con estos intercambios. Estos otros 2 minutos entre estas pugilistas y Dogs Organics en Brawley, California. Lo mejor de esta familia trabajadora en el tema de la agricultura. Así como también le recomendamos que vaya a los mejores tacos de Mexicali, que están en Asadero Pueblo Jackie, los number one aquí en Mexicali. Y también Terror García, patrocinadores oficiales de Glador Promotion. Adelante, Alfonso López Trasviño. El público está metidazo en este combate, cuando estamos ya prácticamente preparándonos para lo que será el último episodio de la pelea. Y bueno, por supuesto, también Dogs Organics. Punto clave, por supuesto, Hawaii en los algodones, Baja California. Spot Colors, Jack Boxing Brand, Asadero Pueblo Yaqui, Chris Crazy Bowl en Calexico, California. Y por supuesto, Tuxidos Di Carlo, patrocinando esta cartelera boxística. Y tenemos ya entonces, compañeros, el último round de esta contienda. A pelear, dice el tercero, a la superficie, cuando rápidamente viene con toda la adrenalina, el tolero y la estamina, ni más ni menos que la oponente de Coachella, California. Ambas beligerantes intercambiando metralla, cuando rápidamente se va hacia la manera a contraatacar, precisamente la de Coachella, California, Jocelyn Camarillo. Pero bueno, ahora está, ahora sí que contraatacando la de la capital de la República, Cruz. Y bueno, aquí recibe tremendo golpe de derecha, que la dobla momentáneamente, ni más ni menos que Jocelyn Camarillo, mi querido Ricardo Platero. Ya van varias veces en la pelea y en este round que con... ¡Oh! Iba a comentar precisamente eso, que la conecta bien, pero no la puede tumbar, y ahí me calla la boca en el momento. Obviamente recibe el conteo de protección por parte del tercero en la superficie, porque ahora sí que le dio un tremendo golpe, que la manda a la lona, ni más ni menos que el golpe de Jocelyn Camarillo. Nuevamente vuelven a intercambiar metralla ambas beligerantes, cuando prácticamente está ahora sí que tomando intensidad el combate, porque estamos hablando de los últimos instantes de ese cuarto y último round de la pelea. Vamos a ver si la puede terminar Alfonso aquí en lo que queda de la pelea. 30 segundos a partir de este momento. Vamos a ver si puede terminar con ello, que se ve bastante recuperada la de la capital. Indicaciones directas de tercero en la superficie sobre las ambas peleadoras, cuando nuevamente Jocelyn Camarillo está buscando y estudiando la manera de hacer golpe. Ahí midiendo con la zurda para contraatacar con la derecha. Bueno, vaya golpe de izquierda, doble golpe precisamente. Sin embargo, pues ahora sí que sacando entereza misma la de la capital de la República, cuando la tienen prácticamente en la esquina. Suena la campana, indica que ha finalizado el cuarto y último round, en donde prácticamente se repartieron toda la estamina, toda la potencia misma del boxeo femenil puede ofrecer, mi querido Ed Abad Montes. Están gritando empate aquí en la Plaza de Toros Calafia, que pues bueno, haciendo un recuento, pues han sido 4 peleas que han terminado bajo esta decisión, y pues ha sido sin duda muy polémico. Aquí creo que es algo que diga Ricardo Platero, pero pues parece estar inclinado hacia una esquina esta pelea. Sí, definitivamente no debe haber sorpresas en esta pelea. Creo que los 4 rounds los gana ampliamente Jocelyn Camarillo. No debe haber sorpresas, pero pues cuando la situación se va a las tarjetas de los jueces, pues se puede esperar lo que sea.
que a espera de conocer la decisión. Se están tomando algunos minutos, lo cual, pues a nuestro papel, vemos como ganadora a Jocelyn Camarillo. Vamos a escuchar la decisión. Está Ricardo Platero, la victoria para Jocelyn Camarillo, tercera victoria